estamos sí, todavía la ya la mujer más a ninguna le hemos puesto a Alejandra. No, pero ya he fijado que están iguales. Vaya, entonces, como les decía, hoy estamos cumpliendo 6 años en el canal. 6 años, sexto aniversario. Y la verdad que muchas cosas han cambiado porque ya nada es lo mismo, pero la esencia del canal tratamos de mantenerla. Estamos en el mismo lugar todavía, permanecemos acá. Algunas cosas han cambiado, por ejemplo, esta parte de acá está muy diferente de como cuando comenzamos. Y los integrantes también, unos los que... Fíjense, de los primeros ahorita no están muchos. Por ejemplo, Nayeli anda con su modito y con sus cosas, ahorita ni siquiera quiso venir. Ajá. Y dijo que tal vez nos alcanzaba, dijo, me dijo, ¿cuánto por no llegar? Le dije, mira, hija, esto es una fecha especial, si querés llegar, llegá, y si no, no pasa nada. Él, o sea, si sos integrante del canal, sabes que esto es importante, así que ahí bebo. Entonces, imagínense de los viejos, está nomás la Gladys, la Norma, Armando, Pei que está trabajando, la Abby, son de los primeritos, digamos. De ahí, bueno, la Johanna más o menos, y de ahí creo que la mayoría ya son cara nueva. La Daisy cara nueva, Jocelyn cara nueva, el Diablo cara vieja, digo, nueva pero horrible, el Sapo cara nueva, bueno, Julio también de los primerillos. La Bessy cara nueva. Don Johnny. Kevin y Chinga cara nueva. Después que vaya al dermatólogo. Kevin y Chinga. Ok, no me busque, ok. I'm sorry. Eso te conviene que le digas a la Nayeli. Ajá. Solo falta que la Mona le diga, no me busques, ok. No, no tiene valor de decirle. A la Mona no le decís. Ya la vamos a llamar. Esto sí, mire. Le dice el dermatólogo a uno, vale, dice, no, es que vos fuerte en naturaleza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere recio? Le dice. No, así le dicen algunos. ¿A qué se refiere con eso? Cuando te sale demasiado. Es porque sos muy activo, muy sucio. Qué bueno que no me las he pegado. A vos no, papá, vos feos que sos. Ay, sí. A esto no le va a decir, vos sos fuerte en naturaleza, vos sos feo en naturaleza. No, no. Ahí la Mona es la que te puede. La Mona es la que se echó el pecado, camarada. No, no es pecado, camarada. No es pecado. No, yo no. ¿Cuál es ese? ¿Quién carito a ti? ¿Y este quién? La Mona. ¿Cómo ha cambiado? No, es que llevan cosas, hijo, aquí. Yancy, ya ves que en el verdecito no caben las cosas y ella todavía lleva unas cosas ahí atrás. Y si mandamos la hielera ahí mejor. Ella va a mandar la hielera. El agua. Llévate. La Yaeli que vaya caminando con nosotros, pa. Ah, pues que llevan los frijoles, la. Ay, ya licuado, no. No, y no decís vos que aquí vamos a moler aquí, cama. Aquí vamos a moler salsa. Sí, ¿no? Sí, un montón de salsa. Los frijoles. Ellos se preocupan por eso, pues. Sí. Teniendo la licuadora. Es que aquí vamos a moler. Ni siquiera nos acordamos qué es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, en mi parte. No se acuerda. Imagínense todo. Es como es la cosa, antes nosotros íbamos al molino, traíamos las cosas y de aquí nos íbamos y cero preocupaciones. Preguntan por qué las cosas las llevan para allá. Pues sí, hay que regresar. Las llevan para allá sin antes moler. Vamos, y porque a veces nos olvidaban las cosas y tocaba tener. Ajá, traerlas desde allá. ¿Y eso te preocupa, verdad, Gladys? ¿Por qué? Como dice la Norma, antes no nos preocupaba nada, hija. Y ahora te preocupa hasta venir al molino de allá para acá. ¿Eso te preocupa? Yo no estoy diciendo nada. A cualquiera le puedes decir. ¿Y hoy qué? Ella nos dijo. Mira. Y hoy hay carros. Cuando preguntaron que por qué van a traerse la cosa de aquí está el molino, ¿qué ibas a decir vos? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Sí, iba a decir. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? A todas maneras. Que iba a decirle que los frijoles, todo se llevó para traerlo preparado de allá. Porque vos dijiste desde el principio que ella se iba a hacer todo. Por eso ella ya sabe. Tenemos que echarle la culpa. Nadie. No, es que a nadie le echa la culpa. Dijo el camarón, es que usted no le puso atención a Camarón. Dijo Camarón que de aquí van a poner una extensión que llegara hasta allá al río. Dijo que de allá iban a conectar la licuadora. Pues, ¿en serio? Es que tenemos una licuadora solar. Sí. Un panel solar.
¿Y usted cree que ha entendido la Gladys? Y si echamos el molino a la alquía, pues. También. Que lo enchufren allá, ¿va? Ahí le pedimos a él. A Gladys la pueden enchuflar. Vaya, entonces, 6 años del canal, 6 años de que existe El Salvador 4K. Como les decía, muchas cosas han cambiado, empezando por esto de acá, la parte del frente de la sede. Antes, acá donde está este poste, aquí pasaba un cerco y de ahí para allá era otro mundo. Era monte, espina. Así que vamos, bueno, antes era como que muy a menudo que íbamos al río, ¿se acuerdan? Sí, sí. Por cierto, ahí por donde vamos a estar ahora, ahí fue donde presentamos a Armando y a la Norma, cuando llegaron por primera vez al canal. Se hacía la presentación de camisa por primera vez. ¿De camisa? Sí, de camisa de 4K. Ah, cuando ya teníamos, ajá. Ajá. Ajá, sí, sí, la foto de la Gladys y Don Barra. Ajá. Pero esas son las de los de 100 mil, parece, 100 mil suscriptores, ajá. Que eran de algodón, eran blancas y tenían 100 mil acá. Sí, eran de 100 mil. Fue la primera que mandamos a hacer de número. Ajá, cabal. Todas flojotas, le gustaban las camisas. Bueno, le siguen gustando. Vaya, entonces. Vamos a tratar de seguir el camino que seguíamos antes, pero ahora se ve diferente, ¿verdad? Sí. Vamos a ir más limpio. Ajá. Ahora es lo que voy a hacer. Más limpio. ¿Sabes lo que voy a hacer? A ver el video anterior y después ver así una comparación. Ajá. Después de también lo que nos hace falta hacer es el challenge. Aquí donde nos quedamos así. Ajá, el Maniquí Challenge. A ver si se acuerdan por dónde lo hicimos para hacerlo. Vaya, vaya. Entonces comenzamos a caminar porque si no nunca vamos a llegar. Están al 100 y la mundo con Alejandra. Ah, están al 100, démosle, démosle. Démosle. Yo no hay nada de acá. Ay, princesa. No sabe qué me da verla así. Yo también me siento princesa. Pues sí, usted no llegó ni a octavo lugar. Discúlpeme, pero los mismos puntos teníamos casi ganado. Pues él, Alejandra. No, es verdad, yo el otro estaba metiendo cuando limpiamos. Yo también. Yo estaba muy yo también estaba metiendo y Yancy me dijo un punto me faltaba para ser virreina a mí. A vos, virreina. Virreina. Pero a mí me gusta más princesa que virreina o reina. ¿A dónde van? Pues si el camino original es aquí, ve. ¿Acá? Aquí vamos a tener que pasar el falso. Porque ahí había un falso. Ajá. Somos una imaginación. Todavía estaba, hasta antes del culto todavía estaba. Hasta ese día Alejandra, ¿qué eres? Yo sí. Yo sí, no soy Alejandra. Yo no soy Alejandra. ¿Qué dices? Va, entonces este es el camino original. Venía a bañar toda la gente y traía ropa. Ajá. Y también nosotros llevábamos un montón de guacaleros, así como va la chiclín. Ajá, sí. Así va uno con el treve, uno con el guacal, otro con la hielera, otro con las sodas, otro con el hielo y otro con los guacales para cocinar. Y todo llevábamos. Vaya. Ajá. Bueno, no pasé por ustedes, pero nosotros no conocemos el camino. No es por nada. Norma, vos que conoces, abrí el portón. Espérenme, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Hay que imaginarnos como que si tuviera todo. Vaya. Vaya, abran el falso, por favor, pero lo cierran cuando nos pasemos. Por favor, lo dejan cerrado. Apúrate que era la pata. Porque me cuesta cerrarlo. No, pero la regó porque el falso iba aquí, ve. Ese ya es el nuevo. El falso era en este pedacito, ve. Iba a acabar la línea del poste. Lo reto que se lo salte, Norma. Vamos, bicho, pasen. No, tampoco se equivocó porque se abría de aquí para allá. Tenés que abrirlo para allá, para el lado de la calle. Así, y se arrastra para acá, ve. Va, hoy sí ya pueden pasar. Gladys, tenés que pasar por el falso. Gladys, por el falso. Falso. Ey, la horqueta estaba por aquí, había un palo y estaba una horqueta, un palo alto, ajá, un caracol. Vaya, Jocelyn, vos te pareces pata de horqueta que te pongas ahí. No sabes qué horqueta. Mira, ahí va la Sarita, ahí va la Sarita. Ey, la blanquita se hizo de color café. Pero
se pasó. La manzanita ya creció. Ahí está la horqueta. No sabe qué horqueta, pues. No, una cosa toda abierta, sí, ve. Pero, ella no sabe, vos, es de pueblo, no sabe. De pueblo, de ciudad. No, por eso, no sabe. O sea, tenés que darte vuelta para que quedes para arriba, sí, ve. Ajá, para arriba. Así ve. Así ve. La cabeza abajo y las dos patas ahí. Dale. Va, entonces aquí está la horqueta y está el falso. Vamos a pasar. Aquí va el caminito ya. Aquí hay monte. Aquí, Norma. Aquí para allá lleva un camino, ¿verdad? Que iba un camino que aquí en invierno se hacía todo un montón de pantanos. Sí, iba para acá. Ajá, solo caminito. Pero sí era calle también, originalmente era calle, pero se había hecho camino. Ajá, era de carretera. O sea, no vamos a sí, aquí es espinero, basurero. De todo. Basurero, espinero y pedrero también. Como tal y como es, pero es mentira. Ya la nueva generación ya está. Los primeros videos de grabar, ¿sí? ¿Cómo era antes? ¿Vos lo grabaste? ¿Cómo era antes? No, pues es que en los videos anteriores ahí se puede ver todo esto. Ya. Pero es que con la nueva generación que ha cambiado, cuesta imaginárselo uno así exactamente. Sí, cuesta imaginárselo, pero uno todavía lo tiene presente, los que anduvimos por estos lados. Mire, fíjese que antes uno se perdía en realidad dónde era, qué camino. Ahora, no, hombre. Vaya, aquí me pregunto yo cómo va a pasar la Gladys y la mexicana. Yo no logro entender es esto, mira. Allá está más, porque antes uno sentía que acaba bien lejos la cosa. Ajá, y ahora ratito llega. Porque daba un montón de vueltas por todo esto para llegar al mismo lugar. ¿Para qué es? ¿Cuál? Esto. Ah, para el agua. O sea que vamos a tener el agua cerquita de la casa. Cerquita, sí. Y ya le quitaron el trabajo a Lulo, bicha, pues. Bicha, mira, a ver. No, siempre. Ver, todos los de la colonia hay que proponerle tirar el agua. Sí, démosle. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. Vaya, se han tardado, hijo.